En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios y Señor nuestro, que en el parto de la Virgen María has querido revelar al mundo entero el resplandor de tu gloria, asístenos con tu gracia para que proclamemos con fe íntegra y celebremos con piedad sincera el misterio admirable de la encarnación de tu Hijo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días había en Sorá un hombre de estirpe danita llamado Manoj. Su esposa era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: «Eres estéril y no has engendrado, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora guárdate de beber vino o licor y no comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. La navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será un nazir de Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos». La mujer dijo al esposo: «Ha venido a verme un hombre de Dios. Su semblante era como el semblante de un ángel de Dios, muy terrible. No le pregunté de dónde era, ni me dio a conocer su nombre. Me dijo: «He aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino o licor y no comas nada impuro, porque el niño será nacir de Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte». La mujer dio a luz un hijo al que puso el nombre de Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a agitarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se llene mi boca de tu alabanza y así cantaré tu gloria. Que se llene mi boca de tu alabanza y así cantaré tu gloria. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa. Que se llene mi boca de tu alabanza y así cantaré tu gloria. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Que se llene mi boca de tu alabanza y así cantaré tu gloria. Contaré tus proezas, Señor Dios mío, narraré tu justicia, tuya y entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Que se llene mi boca de tu alabanza y así cantaré tu gloria. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo».
y ya en el vientre materno, y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Le respondió el ángel: yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo que estaba guardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa 5 meses, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en esta semana que nos prepara directamente a la Navidad. Hoy vemos la anunciación, no de la Virgen, sino la anunciación a Zacarías, donde se le anuncia que tendrá este hijo, Juan. Mañana veremos la anunciación a la Virgen. Y en esta anunciación a Zacarías se nos presenta esta figura de Juan Bautista, que viene profetizada en la primera lectura con este libro de los jueces y la figura del nazir o nazireo. Estos nazireos que eran consagrados en el seno de la madre, ya que no podían ni tomar alcohol, que no podían ni cortarse el pelo, que eran una especie de llamados los locos del Señor. Y de hecho, en esta primera lectura hemos visto cómo está la figura de Sansón, que será uno de los jueces de Israel. Recordemos la figura de los jueces, que no es lo que hoy se entiende por juez, sino que eran unos personajes. Hablamos desde la época de Moisés hasta el primer rey Saúl. En estos prácticamente no llega a 200 años, que el pueblo no es gobernado por reyes, sino que es gobernado por jueces. Es como Moisés fuese el primer juez, no era rey, y además constituido juez por Dios: te nombro juez, le dirá, y tú nombrarás a otros jueces que gobiernen en más pequeño, en grupos hasta de 10, de 50 o de 100, bueno, toda una historia que hay detrás, que son los que gobernarán realmente Israel, pero sin una corte, sin grandes palacios, sin palacios, sin nada. Serán como gente del pueblo, pero que gobierna al pueblo. El rey de Israel es Dios. Así lo será hasta que el pueblo exigirá un rey. Y estos jueces, al menos el caso de Sansón, es uno de estos nazireos. Y Juan Bautista, en el esquema de la Anunciación, es como un nazireo igual, un consagrado al Señor desde el principio, solo que es mucho más que un juez. Él será el gran profeta del Nuevo Testamento, o que hace de puente al Nuevo Testamento. Y aquí vemos también la diferencia enorme entre la Anunciación de hoy y la de mañana. En la de hoy, Zacarías, familia sacerdotal, mujer sacerdotal, lo cual nos hace pensar que María era de familia sacerdotal, mientras que José era de familia de la tribu de Judá. Eran así un matrimonio, entre comillas, mixto de tribus. Y Jesús, que genéticamente es descendiente de María, por lo cual es de la tribu, sería de la tribu de lo que son los sacerdotes, tribu sacerdotal, pero legalmente es de la tribu de Judá,
porque la legalidad pasaba por el que hace de padre. Así que es judío, de la tribu de Judá. Pero así todo lo es por un hecho que Dios lo quiere así, para que se cumplan todas las profecías, que sería un descendiente de David, no descendiente sacerdotal, sino legalmente de David, al cual se le hace la promesa, un descendiente tuyo, será el que ocupará el trono y el trono para siempre, el trono de Israel. Y Jesús es Dios, es el Rey de Israel y el Rey de todo el mundo. Es lo que celebramos, el Rey del Universo, el último domingo del año litúrgico. Vamos empezando a preparar esta Navidad con este nacimiento de Juan, el preparar a los caminos. Pero también, sobre todo, empezaremos a ver mañana ya esta concepción de Jesús, lo que va siendo poco a poco esta preparación de estos meses que nos van llevando hasta el nacimiento de Cristo, y nos hacen reflexionar sobre, en el fondo, lo que es la acción de Dios. Y aquí hemos de estar muy atentos, porque el mundo de hoy, basta ver la televisión, los anuncios, toda la televisión nos está hablando de Navidad, pero ninguna nos habla de Jesús. Una Navidad sin Cristo, una Navidad sin Jesús, una Navidad sin la Virgen, una Navidad sin José, una Navidad en el fondo sin Dios. Lo que se está diciendo en el fondo es qué es la Navidad. Y todos vienen a decir lo mismo: regalos, amigos, familia. Eso es la Navidad. Nosotros hemos de estar cada vez más seguros en nuestra fe de que la Navidad es Cristo, es Jesús, no hay otro. Sin Jesús no hay Navidad, porque lo que celebramos realmente es que Dios se ha hecho hombre y quiere entrar en todos nosotros, en todas nuestras familias. Pero si sacamos a Jesús de la Navidad es falsa, la Navidad es un muermo, que diría alguno. La Navidad es la falsedad y la hipocresía de las familias cuando Cristo no está presente, porque la Navidad sin Cristo está vacía, es falsa, no es nada, es solo un truco publicitario. Cuando está Cristo, entonces tiene todo el sentido, la inmensa alegría de Dios que viene a salvarnos. Ahora que esperamos gozosos la venida de nuestro Señor Jesucristo, imploremos con más fervor su misericordia, para que del mismo modo que vino a dar la buena nueva a los pobres y curar los corazones desgarrados, así también en nuestro tiempo conceda la salvación a todos los que la necesitamos. Podemos responder a cada oración diciendo: Señor, ten piedad. Para que el Señor visite y defienda siempre a su santa Iglesia, Señor, ten piedad. Para que el Señor llene de su gracia al Papa, a nuestro obispo y a todos los obispos, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor nos conceda bajo su protección que nuestros tiempos sean tranquilos, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor conceda la libertad a todos los que sufren cualquier clase de persecución, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor nos dé permanecer en la verdad y así ser testigos de su amor ante todos los hombres, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor en el día de su venida nos encuentre en vela, oremos. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, que salvas a todos y quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sus sendas de paz y que tu Iglesia se alegre en tu piadoso servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, acepta con bondad estas ofrendas, consagra con tu poder lo que nuestra pobreza te presenta, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José María y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por
Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios y Señor nuestro, que en el parto de la Virgen María has querido revelar al mundo entero el resplandor de tu gloria, asístenos con tu gracia para que proclamemos con fe íntegra y celebremos con piedad sincera el misterio admirable de la encarnación de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días había en Sorá un hombre de estirpe danita llamado Manoj. Su esposa era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: eres estéril y no has engendrado, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora guárdate de beber vino o licor y no comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. La navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será un nazir de Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer dijo al esposo: ha venido a verme un hombre de Dios. Su semblante era como el semblante de un ángel de Dios, muy terrible. No le pregunté de dónde era, ni me dio a conocer su nombre. Me dijo: he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino o licor y no comas nada impuro,
porque el niño será nacido de Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. La mujer dio a luz un hijo al que puso el nombre de Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a agitarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se llene mi boca de tu alabanza y así cantaré tu gloria. Que se llene mi boca de tu alabanza y así cantaré tu gloria. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa. Que se llene mi boca de tu alabanza y así cantaré tu gloria. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Que se llene mi boca de tu alabanza y así cantaré tu gloria. Contaré tus proezas, Señor Dios mío, narraré tu justicia, tuya y entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus... por los bienes recibidos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que avives en nosotros el deseo de salir al encuentro de Cristo ya cercano, para que así podamos con limpieza de espíritu celebrar el nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Santo, santo.